Bueno, para esta riquísima horchata o agua fresca de frutas, vamos a comenzar agregando 2 tazas de arroz aquí en esta jarra, como ven. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregarle agua. Y lo que estamos haciendo aquí es hidratando el arroz, poniéndolo a remojar. Lo podemos hacer una noche antes o unas 2 o 3 horas antes. Ahora lo que estoy haciendo es tapándolo y lo voy a llevar al refrigerador por toda la noche o por 3 horas. Cualquiera de las dos trabaja, pero si es una noche antes es mucho mejor. Hola amigas de YouTube, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión les traigo una riquísima agua fresca de horchata de frutas para negocio o también si la quieren preparar para familia, nada más es cuestión de que reduzcan las cantidades y menos azúcar y en lugar de 2 tazas de arroz, pues le pongan un media o 1 taza de arroz. Aquí tengo un vitrolero de 10 litros. Aquí tengo esta jarra que ya vieron al principio cómo remojé el arroz, es totalmente crudo, son 2 tazas de arroz y le llené de agua. Miren, y ya está muy bien remojado, hidratado, así que ahorita les voy a enseñar, nada más lo voy a enjuagar muy bien y ya una vez limpio lo voy a poner en el vaso de la licuadora y lo voy a licuar. Aquí tengo 3 mangos, 3 manzanas, 3 plátanos, una papaya, un melón y 454 gramos o 1 libra, 16 onzas de fresa. Esta sí se la voy a poner toda. El melón no se lo voy a poner todo, nada más de papayo, solamente le voy a poner un poquito menos de la mitad. 2 mangos sí los voy a licuar. Estos 2 mangos con las 2 manzanas, 2 plátanos sí los voy a licuar, 1 de cada 1 va a ser para ponerle fruta para que nuestra agua se vea muy bonita con la fruta picada ahí. Aquí tengo concentrado, miren, de la marca Damon y es de fresa, este le va a dar tanto como color, tanto como sabor, ¿ok? También tengo azúcar, esta es azúcar orgánica, pero ustedes pueden usar del azúcar que ustedes quieran y sobre todo si es para negocio, pues azúcar normalmente regular está bien. Y más o menos para 1 galón grande de 10 litros, que es este, yo le voy a, le estaría poniendo, como la fruta ya es dulce, si es 1 galón grande de 20 litros, pues le van a estar poniendo entre 1 kilo y 1.5 kilos de azúcar. Todo depende qué tan dulce la quieran. Bueno, una vez que ya les dije los ingredientes que voy a estar necesitando, ahora lo que voy a hacer, voy a lavar la fruta, voy a pelarla y voy a picarla. Y ya les enseño el proceso de cómo voy a hacer esta riquísima agua fresca. Comenzamos. Ya saben, su amiga Carmen que las quiere un montón. Voy a comenzar agregando las tazas de azúcar. Voy a revolver muy pero muy bien y voy a reservar ahí a un lado. Ahora lo que voy a hacer, miren, voy a empezar a cortar las manzanas. Como les iba comentando, le voy a dejar la tecata aquí porque la tecata es fibra, ¿ok? Así que esa la vamos a dejar también. Les quiero enseñar, ya tengo las fresas muy bien lavaditas. Y para no desperdiciar, miren, vamos a hacerle con un cuchillo muy bien puntiagudo, así como este. Miren, le vamos a quitar así. Y lista para licuar para el agua fresca, miren. Y para el agua fresca las voy a cortar en 4, así. Todas y la voy a dejar lista.
Y una vez que tenemos la fruta ya lista y picadita, así como ven que la tenemos aquí, ahora sí vamos a comenzar con el proceso, que será licuar el arroz y la fruta y agregarla al vitrolero, que es de 10 litros. Y vamos a comenzar agregando el arroz, ya que ya tenemos previamente hidratado aquí. También voy a agregar agua, lo suficiente para que se licúe muy bien. Voy a tapar y voy a llevar a licuar. Una vez que ya licuamos el arroz, vamos a agregarlo aquí, miren, al vitrolero o garrafón, como ustedes le llamen. Aquí lo que estoy haciendo es agregando el segundo licuadorazo de la otra taza de arroz o de la otra mitad de arroz. Bueno, una vez que ven que ya licuamos el arroz, ahora vamos a agregar, lo pueden hacer, miren, pueden licuar por la pura manzana o pueden licuar un poquito de todo. Aquí miren, el vaso lleno de fruta. Ahora de la misma agua de horchata vamos a llenar el vaso. Voy a tapar y voy a llevar a licuar. Y este mismo proceso voy a hacer hasta terminar con toda la fruta y voy a agregarla toda aquí al vitrolero. Bueno, pues ya estuvo nuestro primer licuadorazo de frutas, miren. Y pues lo estamos aquí agregando al vitrolero, ¿verdad? Pasando por un colador. Y esto es lo que voy a hacer con toda la fruta hasta terminar. Último, amigas, dejé el plátano para mezclarlo solo, ya que el plátano tiende a ponerse un poco oscuro, ¿ok? Entonces ese lo dejé para al último, mero al último. También voy a agregar suficiente agua, casi al cubrir el plátano. Ahora lo que voy a hacer es tapar y llevar a licuar. Y una vez que ya estuvo el plátano, miren, vamos a licuárselo así, miren. Pero ese hay que agregárselo al último, ¿ok? Porque si lo pelamos y lo dejamos ahí a un lado, pues se nos va a oscurecer. Vamos a revolver muy, pero muy bien. Ahora les quiero explicar una cosa. Si es para un evento muy especial, ustedes le pueden agregar leche Nestlé y Carnation. Pero créanme que así como está esta horchata con arroz y con fruta es y azúcar, es suficiente sabor y hielo y barata, sobre todo para vender para las personas que la queremos para vender, ¿ok? Así que yo no le voy a poner, yo voy a omitir la leche y la lechera Nestlé, la condensada. Eso es opcional, ¿ok? Yo les digo para que no les salga más cara, créanme que así es una bomba de sabor. Ahora, miren, lo que sí le voy a poner es una cucharada de, así grandota, cafetera, de concentrado de fresa. Quiero que miren el hermoso color que va a tomar. El color tan hermoso que tomó con el concentrado de fresa. Ahora, puede ser concentrado de durazno, puede ser concentrado de otro sabor que ustedes quieran y darle el color de frutas diferente que ustedes quieran, ¿ok? Ahora, vamos a reservar aquí a un ladito. Miren, aquí tengo una jarra familiar, una cantidad familiar como para una hora de la comida, el almuerzo, la comida, lo que ustedes quieran. Miren, solamente tiene el arroz y la fruta molida. Igual que el galón, la única diferencia es que esta no le puse azúcar. Entonces, lo único que yo le voy a poner así, miren,
unas 3 cucharaditas de miel, de esta miel de agave, ¿ok? De esa manera la podemos hacer súper, súper saludable. Y si no, también le pueden agregar azúcar. Si ustedes quieren, le pueden agregar leche condensada y leche clavel, ¿ok? Eso se lo voy a dejar a su elección. Pero créanme, es una bomba de sabor. No necesitamos leche, no necesitamos leche Nestlé. Así es, súper deliciosa. Y ahora sí, es tiempo de agregar el hielo a los dos. Al vitrolero de 10 litros y a la jarra de 2 litros y medio. ¿Recuerdan el plato de frutas que separé para ponerle de lujo? Pues se las vamos a agregar. Y ahora sí, miren, una vez que ya la tenemos lista, que ya agregamos el hielito y todo, ahora sí vamos a servir aquí en nuestro vaso. Miren nada más, en el vaso le puse hielo y le puse un poco de fruta también. También les quiero dar la opción de cómo la sirven aquí en Estados Unidos. Usan mucho este vaso de nieve seca, se le llama, y así es como la sirven aquí. Porque al agarrar el vaso no lo sientes helado, ¿verdad? Y pues también es más barato que el transparente. Para las personas que me preguntan dónde compro mis vasos o este tipo de vasos, los venden en Sam's y Costco. Bueno, amigas, una vez que ya servimos el vaso, miren, tapamos. Y para las personas que se preguntan, una vez vi un comentario que decía, y yo me pregunto cómo llena el vaso hasta arriba. Y miren, con una jarrita como esta, esta es una taza medidora, esto es lo que hago, pero lo pueden hacer con una jarrita, con lo que ustedes quieran, miren. Así es como lleno la parte hasta arriba. Decía mi mamá, más vale maña que fuerza. Y pues bueno, amigas y amigos, así fue como quedó esta riquísima agua fresca de frutas, que es una bomba de explosión. Créanme, anímense a prepararla, ya sea para una reunión familiar, un cumpleaños o simplemente para lo que más me gusta esta agua, que es para negocio. Si no tienes trabajo, mira, esta es una buena opción. Ponte tus 5 o 6 galones de agua, te aseguro que ahí sacas lo del día. Bueno, yo sé que quieren que pare de hablar y que probemos esta riquísima agua fresca, así que vamos a probar. Y pues ahora sí, vamos a probar, pero no sin antes darles unos tips para, sobre todo para negocio. Miren, les quería decir que, por ejemplo, para darles precios, no les puedo dar exactamente, ya que yo vivo en Estados Unidos y los precios son en dólares. Si ustedes viven en México o en otras partes, pues lo único que pueden tratar de hacer es dividir. Si ustedes invirtieron, vamos a suponer que yo invertí $15, más o menos es en lo que yo invertí en estas aguas, más o menos alrededor de $15 a $18. Entonces yo voy a tratar de sacar 3 veces. Yo, por ejemplo, en este galón yo le sacaría entre $45 y $50. Este vaso de agua fresca yo lo doy entre $3 y $3.50. Todo dependiendo si lleva leche condensada y leche Carnation. Ok, si no lleva leche condensada ni leche Carnation, ingredientes adicionales o crema de coco, como cuando es una de piña colada, pues entonces yo lo doy en $3. Si lleva ya más, pues $3.50, ¿verdad? Y si son nada más de agua, ustedes pueden darlo hasta en $2.50. Porque algo que le aprendí a mi mamá era que decía que el sol sale para todos y también que es mejor vender mucho y así sacas mucha ganancia que vender poco y que tus aguas frescas se te queden a la mitad del galón o un poquito menos, ¿verdad? Y ahí se te está quedando la ganancia. Así que es mejor para los precios, sobre todo en México, básense en la competencia. Y si pueden dar un poquito más barato ustedes, es mejor, porque de esa manera, sobre todo si ustedes van comenzando, es mejor porque así ustedes se aclientan más rápido. ¿Ok? Otra cosa que les quería mencionar es
que pues ustedes vieron en el estilo saludable que yo le di a la jarrita esta, le puse miel. Si nada más la quieren para la casa, pues nada más le pueden poner miel con frutas. Ahora pueden quitarle el plátano, ya que el plátano es un poco o muy dulce, y también el mango es muy dulce. Así que yo a esta no le puse plátano, por eso tiene un hermoso color así como, como salmón, porque es por la papaya y el melón. Créanme, está deliciosa, deliciosa. La endulcé con miel y está súper, súper, súper rica. Bueno, después de haberles dado unos buenos tips, si por algo no les contesté algunas de sus preguntas o olvidé darles un buen tip para el negocio, háganmelo, pregúntenme aquí en los comentarios, y puede en el siguiente video de agua fresca, ya que es el tiempo de la calor, así que es el tiempo de las aguas frescas. Vienen más aguas frescas que les voy a estar compartiendo, también jarabes, también recetas no tan saludables y también saludables, porque ya saben que estoy en la lucha de perder peso, ok, así que ahí les voy a estar compartiendo un poquito de todo. Miren nomás qué deliciosa, miren esta sombrillita que le da el estilo de verano, ¿a poco no? Súper, súper bonita. Así que vamos a probar. Miren nomás, ay no, esta es una ricura. Realmente deliciosa. No, 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 no. Es que esta, sí, yo me la podría tomar toda. Así de deliciosa. Está tan rica. No, no, no. Y luego miren. Ay, no, no, no. La manzanita está tan helada que se antoja. Miren qué hermosa se ve, súper, súper bonita, especial en este vaso transparente. Recuerden que yo los compro en Sam's. Ahora sí, vamos a probar esta también otro poquito. Ay, no, 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 es una delicia, realmente deliciosa. No, 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 esta, mira, si tú vendes aguas frescas, esta es una muy buena opción. No sale tan cara, solamente arroz, frutas, como de 5 o 6 frutas, las frutas pueden variar, azúcar y un poquito de concentrado de fresa o de durazno, del color que tú quieras. Créeme, súper barata, súper riquísima, a tus clientes van a quedar encantados. Otro poquito. Pues nada, mis amores, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Gracias por siempre, por sus lindos comentarios, por el apoyo que me brindan. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete si aún no lo estás, coméntame si se me olvidó decirte algo, y lo más importante para mí, ayúdame a que mi canal siga creciendo. Si realmente te gustó, por favor, compártelo en Facebook. De esa manera me estás ayudando a que mi canal siga y siga creciendo. Ok, mis amores, muchísimas gracias. Ya saben, su amiga Carmen que los quiere un montón.